En los últimos días, la planta de transferencia Aragón se ha convertido en un botadero a cielo abierto. Toneladas de basura se encuentran en ese lugar. Y es que la alcaldía de San Salvador no ha podido movilizar toda esa basura al relleno sanitario de Mides. El director municipal de Desechos Sólidos de esa comuna explica por qué. El mayor inconveniente que estamos teniendo en el tema recolección viene dado por la normativa que ha dictado el Viceministerio de Transporte, que nos ha prohibido la circulación de nuestros vehículos pesados de 5 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Esto ha generado que el ciclo de transporte de desechos de acá de la planta de transferencia hacia el relleno sanitario sea más lento. Esta situación ha generado alarmas en el Ministerio de Medio Ambiente. Es más, la ministra llegó a verificar la situación. En la planta de transferencia, alguna maquinaria intenta retirar la basura, pero es insuficiente. También realizan fumigaciones. No podemos las alcaldías del área metropolitana de San Salvador depender de un solo relleno sanitario que abre sus puertas y las cierra cuando le considere conveniente. Estos son los resultados de estas emergencias y esto no es posible. El alcalde de San Salvador, por su parte, consciente de la problemática, dice haber llegado a un acuerdo con la ministra Lina Paul y sostiene que contratarán 10 camiones más para solventar una situación que se ha desbordado. Y que esperaríamos que ya no solamente con 10 camiones, como trabajamos sábado y domingo, y con 20 a partir de ahora podamos estar libres de ese problema ya, probablemente ya a fines de la semana. La comuna también tiene que cumplir con otras obligaciones impuestas por el ministerio, como por ejemplo en 20 días tienen que rehacer canaletas para evitar que los lixiviados que genera la basura lleguen a las quebradas. Víctor Hernández, TCS Noticias.